Gente, muy buenos días, espero que se encuentren bien. El día de hoy tomé la decisión de hacer este video para dejarles saber a ustedes la razón de por qué llevo ya casi 3, 4 semanas, si no me equivoco, y cuidado sin más, que no subimos un video. Por lo menos el último video, pues no lo quiero contar porque el último video fue un live y los lives los hace cualquiera, realmente es bien fácil. Yo estaba visitando pacientes en el área de Isabela, así que decidí darle una visita a Omar y pues eso fue lo que hice. Aproveché y hice el live ese que a ustedes les gusta tanto, que es mostrar qué es lo que hay por allí. Y pues nada, el día de hoy es miércoles. Se supone que hoy yo tenía una ruta, pero la ruta quedó cancelada. Es una ruta de visitar hogares de ancianos. Quedó cancelada. Entonces yo dije, pues nice, yo me enteré ayer de que se canceló. Yo dije, pues hoy voy a cuadrar para ir a pescar a La Plata. Y estaba bien pompeado y demás. Pero mientras pensaba eso, me había acordado de que tengo un dolor gigantesco de espalda. Y en la mañana yo empecé a empacar todas las cosas y demás. Pero cuando fui a levantar el kayak, la verdad es que podía levantarlo, pero el dolor que tenía era tan grande que tomé la decisión de dejarlo ir, no pescar el día de hoy, ya que si me lastimo la espalda, o sea, si me la lastimo más de lo que está, porque aunque tengo la espalda lastimada, con mucho cuidado puedo seguir trabajando en mi profesión, ¿verdad? Yo soy enfermero, pero el kayak yo siempre me lo echo a la espalda, lo trepo en la guagua y yo sé que puedo hacerlo, pero el riesgo de lastimarme más de lo que ya estoy es bastante alto, así que decidí no ir. Me quedé con las ganas. Como pueden ver, ahí están todas mis cosas preparadas. Y pues nada, son cosas que pasan. La buena noticia es que ya me estoy sintiendo un poco mejor de la espalda. Y creo que con una faja podría arriesgarme un poquito más. Sería un riesgo, pero podría correrme la chance. Nada, ya hoy es miércoles. Jueves no tengo paciente. Yo creo que yo mañana, o sea, estás viendo este video hoy. Ya mañana jueves. Puede ser, no les prometo nada. Puede ser que salga y pues trate de dar una pescadita. Si el lago de La Plata estuviese abierto de orilla, hubiese ido. Pensé ir al río también, que está bien cerca de casa, pero el río está chocolatoso. O sea, está chocolate horrible. Y yo dije, bueno, pues por lo menos caminar si puedo. Pero no, o sea, no vale la pena porque el río está demasiado muy sucio. So, nada, lo que vamos a estar haciendo hoy voy a aprovechar y hacer unas cositas, unas diligencias y demás. Pero antes voy a darle una visita al lago La Plata, que ya está abierto para kayakeros y botes, ¿no? Voy a darme una vuelta para allá a preguntar. Ya se puede pescar de orilla. Así que pues, supongo que me van a decir que no, pero hay que seguir preguntando, ¿no? Hasta que ya tengamos las buenas noticias de que sí se puede pescar. So, así que nada, voy a echar gasolina y seguimos para el lago. El lago está bien cerca de casa, so no hay problema. Ya no es como antes que tenía que viajar bastante, so. Ahora estamos ahí al ladito. Así que vamos allá. Ok, gente, si cuando llegue al lago, los muchachos me dicen que se puede pescar de orilla, yo lo que voy a hacer es que voy a hacer las diligencias que tengo como quiera, pero es bastante temprano, so lo que me gustaría hacer es regresar más tarde y tratar de capturar algo de orilla. No sé si tenga éxito, pero solo hay una forma de averiguarlo. Así que nada, estoy súper empty porque ayer tuve una ruta para Ponce y pues la gasolina está bien cara, entonces yo me quedé como que con el gustito de echarle 20 pesos al carro, que antes se llenaba con 20 pesos, pero ahora lamentablemente para llenarlo tengo que echarle casi 40 dólares. Así que pues nada, son cosas que pasan. Le echamos 20 dólares y este carro yo antes lo llenaba con 25. Vean esto. Medio tanque. Pero nada, esto es algo que lamentablemente todos estamos pasando. La gasolina la eché a 1.10. Creo que estaba una barbaridad, pero esa es la que hay. Y se pondrán las cosas peores. Dímelo, Maizo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, papá. ¿Todavía no se puede pescar de orilla? Mira, para mañana. No, ¿de verdad? Mañana en adelante. ¡Papi, María! ¡Qué buenas noticias! Sí. Ustedes escucharon eso. Hoy, como les dije, hoy es miércoles, ¿ok? So, mañana jueves ya se va a estar permitiendo pescar de orilla. Me emociono demasiado por... Además de mi dolor de espalda, a mí me encanta pescar de orilla.
Mi hijo ya cumplió 6 años y él está loco que yo lo traiga a pescar. ¿Y qué les digo? Oye, un montón de personas están locos porque abran, ¿verdad?, de orilla. Y pues ya prácticamente ya estamos a ley de nada. Un día más. Eso no es nada. Así que nada, yo voy a prepararme para venir para acá, ¿verdad? No sé qué día, pero voy a venir con mi familia y demás. Y pues vamos a pasarla de show. Así que, pues nada, ya saben, yo voy a la rampa un momentito. Voy a buscar unos renacuajos que le prometí a mi esposa que le iba a buscar. Por suerte me dieron permiso. Así que, pues nada, vamos a hacer eso rapidito y seguimos. Yo pensaba venir para acá hoy a pescar de kayak, pero el agua se ve bien fea, bien sucia. Seguramente me iba a ir medio, bueno, quién sabe. Quizás no. Uf, está bien alta el lago. Oh, wow. Bueno, estamos aquí. Yo pensaba venir para acá para pescar de kayak, pero nada, por lo que les conté, no pude venir. Oye, vean cómo está de alto el lago. Las últimas veces que yo había venido estaba bien bajito y ahora está bastante alto. Mira la rampa. Lo cual es bueno. A mí realmente me da igual si está bajito o está alto, pero nada, después que esté saludable no hay problema. El agua está bastante sucia y lamentablemente no veo renacuajo. No veo ningún renacuajo, por lo menos no en esta área. Podemos chequear en el área de allá, que está el puente y ahí y se esposa bastante agua también, pero aquí yo no veo ningún renacuajo. En un tucunare ahí chiquitito. A ver si lo ven. Está por ahí. Se fue. Me voy a mover para otra esquina. Que puede ser que haya. Yo entiendo. Bueno, no sé. No sé cuál es la razón por la cual no hay. Siempre que vengo. Las veces que empecé a venir. Siempre había un montón de renacuajos. Y ahora que los necesito, pues no hay ni uno. Pero nada, yo me voy a mover un poquito más adelante a ver si allí conseguimos renacuajo. Uy, resbala un montón eso. Cuando vengan tengan cuidado que esto está bien resbaloso. Vamos a ver si vemos renacuajo de aquí. Yach, no veo ninguno, mano. Ni un renacuajo. Esto estará duro. Esto resbala también. Pues ni modo, me largo de aquí. Renacuajitos. Esos son peces. Son chopitas. Oh. Bueno, a mi esposita, que me perdone, pero aquí no hay renacuajo. Y mi cuñado me dijo que en la vaquería, una vaquería que hay por allá, que habían un montón, así que yo no quería enfangarme, pero voy a tener que enfangarme para buscarle los renacuajos. Ni modo. Esta gente aquí siempre tienen esta área recreativa. Siempre la tienen bien chula, mano. Cosas que me encanta. Lo que es aquí. Ah, mira. Unos sapitos ahí. Vamos a verlo. Ahí están. Son unos sapitos bien pequeñitos. Vean eso. Mira qué chulo. Mira qué cosita más chiquitita. Por eso es que no hay renacuajos, ya se convirtieron en sapitos. Ni modo, me llevé malas noticias con relación a los renacuajos, pero nada, yo me voy a llevar esa pecera y donde quiera que yo vea una charca hoy, voy a parar a chequear. Y si no, pues ni modo, tendré que irme a la vaquería a enfangarme. Ni modo. Oye, pero qué buenas noticias nos llevamos con relación a que van a abrir el lago de la Plata mañana para pescadores de orilla. Eso sí que me alegra el alma y el día. Así que nada, nos fuimos. Ok, gente, ya estamos en casa y lamentablemente no pude conseguir ningún renacuajo, pero no importa, lo conseguimos otro día. Bueno, como ustedes saben, el muchacho en el Lago de la Plata me había dicho de que el día de mañana van a empezar a permitir pescar de orilla. ¿Y qué pasa? Cuando llego a casa, Jorge Rodríguez, que by the way, Jorge, saludo, él últimamente me ha estado enviando bastante información relacionada al Lago de la Plata y demás. Y me acaba de enviar esto. Así que nada,
Déjame ver si se ve bien. No se ve bien. Anyways, yo lo voy a sacar y lo voy a estar publicando, no sé, quizá un link o algo, o en la página. Este es el comunicado del DRNA. Ahora mismo se supone que todos ustedes ya lo hayan leído, quizás porque lo van a ver en las páginas oficiales del DRNA, pero yo lo voy a leer ya que estoy haciendo este video. Dice, DRNA anuncia inicio de la pesca de orilla en embalse La Plata. Lo voy a leer porque aquí hay pues, algunas reglas y algunas cositas para que ustedes ya más o menos sepan. Dice, el secretario de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael A. Machargo, anunció que mañana jueves 10 de marzo iniciará la segunda fase de reapertura de las instalaciones de pesca recreativa de refugio de vida silvestre en el embalse La Plata, en Toalta. Estas instalaciones fueron reabiertas en enero pasado para permitir el acceso a pescadores de embarcaciones como canoas, kayaks, balsas y botes hasta 30 caballos de fuerza. El horario establecido es de miércoles a domingo de 7 de la mañana a 3 de la tarde. No nos gusta ese horario, pero oye, mejor que nada. Dice, en esa fase se permitió la pesca a nivel individual desde embarcaciones, pero no se permitió la pesca de orilla ni las actividades grupales. En el embalse se pescan lobinas, tucunares, chopas, tilapias, barbudos y un par de especies más que no vamos a entrar en esos detalles. Sin embargo, en esta fase 2 se permitirá la pesca de orilla y dice, una de las actividades favoritas de los pescadores recreativos. Y es cierto, yo amo la pesca de orilla y estoy loco por llevar al nene. En esta fase los funcionarios del DRNA estarán trabajando con los pescadores de forma individual y unidad unifamiliar, tanto de orilla como de embarcaciones. Según se vaya normalizando los servicios, el DRNA anunciará una nueva fase de reapertura escalonada. Las actividades estarán sujetas a las órdenes ejecutivas sobre el COVID-19 que apliquen. Que entiendo que ya no se están exigiendo mascarillas, pero bueno, yo por lo menos me las sigo poniendo si hay gente, ¿verdad?, que uno no conoce. Dice, la capacidad máxima es de 70 vehículos y 16 vehículos con arrastre. Ok. Esto es para que sepan que si van a ir, tienen que madrugar, porque se va a llenar rápido. Y si piensas que vas a ir tarde, pues hay un límite, así que pues, lamentablemente no te van a dejar si llegas tarde, ¿verdad? Y ya está el límite ya lleno, ¿no? En los gazebos solo se permitirán unidades unifamiliares, una familia por gazebo o personas pescando individual. Por otro lado, el DRNA se reserva el derecho de admisión por capacidad de acarreo del área protegida. El refugio de vida silvestre en Embalse La Plata estará bajo el programa de basura cero, que ese es un programa que ellos llevan ya con un tiempito con él, lo que significa que los visitantes están obligados a llevarse su desperdicio sólido. Y yo siempre lo digo, si tú puedes llevarte cosas, definitivamente vas a tener espacio para llevártela. Entonces, lo último que nos habla aquí es de que se pueden observar aves como galletera común, garzón cenizo, tórtolas, la paloma turca, pelícanos pardos y guaraguao, entre otras. Así que toda esa gente que le gusta retratar aves, pues ahí también tienen algunas aves para retratar y demás, o simplemente observarlas, escucharlas y demás. Es un lugar bien bonito y la verdad es que los muchachos del área recreativa pues siempre la mantienen bien bonito. Van a encontrar basura flotando y eso, pero eso no es culpa de ellos, es simplemente que pues esa basura baja desde los ríos, desde, ¿verdad?, bien arriba, si sigues en el mapa. Así que hay mucha gente inescrupulosa que tira también desperdicio de los ríos y pues obviamente termina cayendo en el embalse de La Plata y por consiguiente después eso baja por la represa y sigue hasta llegar al océano. Anyways, la cosa es, no seas lechón, no tires basura, por favor, llévatela, que no te cuesta nada. Bueno, hasta aquí, vamos a decir que esto fue una cápsula informativa. Realmente comencé el blog sin saber qué iba a hacer, pero con esa información que me envió Jorge, gracias, pudimos hacer algo bien chévere. Anyways, nada, yo creo, existe gran posibilidad de que yo me dé la vuelta el día de mañana para pescar de orilla. Como bien saben, les estuve comentando de que el dolor de espalda, bla, 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 no puedo hacer fuerza con el kayak. Así que nada, estaré por allá. Si te das la vuelta, quizás me veas. Si no, pues no pasa nada. Ha estado lloviendo un montón. Si vas a ir mañana o si vas a ir en estos días, te recomiendo que pues te lleves, sombrillas y demás por si acaso. Y mucho cuidado con el piso que resbala como un jabón. No sé si
Se supone que le pasen máquina a presión. Espero que lo hagan. Si no, pues tengan mucho cuidado. Anyways, hasta aquí hemos terminado con el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, te pido que le des like y te suscribas al canal si no estás suscrito. Gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo video. Nos fuimos, mi gente.